Yanni. Hola, soy Tizo, bienvenidos a un nuevo videoblog. Que tengo yo pelazo, no tengo que cortar, El videoblog de hoy se titula En África no hay veganos. Pero bueno, antes de empezar a opinar quería hacer un par de matizaciones al respecto sobre este videoblog. Una de las matizaciones que quiero hacer es que voy a poner una serie de ejemplos de enfermedades o de opciones, como el título del blog indica, la opción de ser vegano. Ante todo, comentar que yo respeto esta opción y sobre todo el tema de las enfermedades es un tema serio. Lo único que, bueno, quiero que sirvan de ejemplo para explicar un poco lo que quiero comentar en este videoblog. Pero repito, respeto totalmente sobre todo el tema de las enfermedades y espero que nadie se sienta ofendido por los ejemplos estos que voy a poner. La otra matización es que los datos de que voy a hablar realmente no los tengo. Es una apreciación personal que yo creo que es así. A lo mejor me equivoco y estoy totalmente confundido en el sentido de que una vez mirando los datos reales, lo que yo digo no ocurre, solo está solo en mi cabeza. Pero bueno, aún así quiero comentar este tema. Por último, comentar que esto no deja de ser una opinión, por lo tanto es posible que haya gente que no esté de acuerdo o incluso en contra. Pero bueno, las opiniones son como los colores, que para gusto los colores y para gustos también las opiniones. Y repito lo que decía al principio, no quiero ofender a nadie con este videoblog. Pero vayamos al tema en cuestión. ¿Qué quiero decir con que en África no hay veganos? Lo que quiero decir es que en países donde el nivel de vida es muy bajo, donde hay mucha hambre, la opción de ser vegano no es ninguna opción. Si pilles lo que pilles, tienes que comer. Y como indicaba, también voy a comentar sobre un par de enfermedades. Yo creo que tampoco en África no hay ni gente con depresión, ni gente con anorexia, por ejemplo, y ese tipo de enfermedades. A lo que quiero llegar es que este tipo de enfermedades o incluso las opciones como ser vegano son opciones del primer mundo, de los países que son más privilegiados, y en el sentido de que cuando estás muy mal no puedes estar andándote con este tipo de cosas. De todas formas, como indicaba, esto es una apreciación personal. Dicho de otra manera, creo que fue un filósofo que dijo que una vez que no tienes hambre es cuando te pones a pensar, y a veces cuando te pones a pensar es cuando a lo mejor te puedes llegar a deprimir o puedes elegir una serie de opciones que, si estás preocupado simplemente por conseguir un trozo de pan, no las piensas, la verdad. Algo que me hace pensar que en este tipo de países no hay este tipo de enfermedades es que alguna vez que he visto por la tele algún famoso que ha ido a colaborar haciendo colegios o dando comida, etcétera, normalmente suelen decir que, pese a no tener nada de nada, se les ve muchas veces muy felices. Es algo que se contradice en sí mismo, en el sentido de que hay gente que tiene de todo y aún así pues está deprimida, se siente mal, y si en cambio hay gente que no tiene casi de nada, no tiene ni para comer, y aún así intentan ser felices. Yo creo que esto tiene que ver un poco con la supervivencia humana. Y de hecho añadiría algo, si a ti te crían entre algodones, es fácil que cualquier minudencia te haga mucho daño. Y al revés, si desde pequeño las has pasado muy mal, eso te hace fuerte, y que haya cosas que no te afecten, ¿no?, según vas creciendo, tanto como le podría afectar a otra persona que, como digo, la han criado siempre con todo entre algodones, que se suele decir. Antes de terminar quería comentar una última cosa. Ahora paso a resumir un poco lo que quería decir, o lo que he querido decir con este videoblog. Lo que quería comentar antes de terminar, como decía, era que esto puede sonar un poco a demagogia, pero no es mi intención, es una opinión que tengo, que bueno, pues viendo a veces la tele o
viendo el mundo en general, me he fijado en ese tipo de aspectos. Como decía al principio, no tengo datos para, no he mirado datos para demostrarlo, pero creo que es una impresión que no se va mucho de la realidad. A lo mejor sí estoy equivocado, pero bueno, esa es mi opinión. En resumen, lo primero, que somos unos privilegiados los que vivimos en el primer mundo, como lo llaman, o ya casi España, por ejemplo, está en el segundo mundo. Pero bueno, que comparados con los que están viviendo muy mal, el tercer mundo, lo que se llama también, somos unos privilegiados que muchas veces no nos damos cuenta, y que estos privilegios nos permiten a veces hundirnos en cosas, o bueno, tomar una serie de tendencias, por ejemplo, si eliges ser vegano, que realmente si estuviéramos pasándolas muy mal, no las tomaría. Yo me quedo más, lo del tema del vegano es casi anecdótico, es una opción de gente que prefiere no comer carne, y bueno, eso lo respeto. El tema de las enfermedades, si las tienes, son graves, no lo niego, pero a veces todo está en la cabeza, y ayuda mucho la actitud que tenga, y pensando que eres un privilegiado, es posible que eso te ayude a salir de ciertos puntos de tu vida. Nada más, esto es todo. Como siempre, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar a me gusta. También podéis comentar, tanto en los comentarios como a vuestros amigos, para que se pasen por el canal. Vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal y suscribiros a este canal y al vuestro también, si no estáis suscritos. Bueno, y por último, compartir el vídeo, si queréis, lógicamente, en las redes sociales. Nada más, ahora sale mi Keiko Avatar y se despide. Así que, muñeco, sal. Propagar la palabra de la tiza. Bye bye y hasta otro ratito. ¿Eh?